Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a un video más. En este video que vamos a hablar de un hombre, bueno, son dos, que decidieron tomar cartas en el asunto. Y es que la esposa o la novia de uno de estos estaba pasando de lanza. Como muchas personas se pasan de lanza y estaba saliendo con dos. Esta chava estaba saliendo con dos batillos, pero al final decidieron ponerse de acuerdo. Decidieron ponerle un 4 para que dejara de estarles mintiendo. Pero ahí te voy a poner unos pedazos de video para que veas de qué trata y qué sucedió. A guy from pajama club. Yeah, I don't nice. Like bread or something? Yeah, it's fine. You're not cheating on me, right? I love you, of course. Oh, you love me, 100%. You're not cheating. You, those are WhatsApp conversations. It's not what it looks like. It's not what it looks like. Is that... Call him. Okay. Straight to voicemail. Call the number. Ellis, I don't call the number. Just call it, please. Fine. You have nothing to hide. I have nothing to hide. All right, cool. Hi. He's been speaking for the last week now, and te voy a decir un poco de lo que trata. Como en el Día del Amor y la Amistad, pues este compa, el primero, el que la está grabando, decide hacerle como algo especial, ¿no? Ella, al parecer, tiene como audífonos, no sabe bien qué es lo que sucede. Atrás están todas las conversaciones que este compa le encontró en el celular a la chava y pues le empieza a hacer preguntas como de tú me fuiste infiel, quién salías, yo ya sabía que estaba sucediendo esto, y ella como que no entendía qué era lo que sucedía. Y o se hacía la despistada, no lo sé. Al final le dice, márcale al compa con el que me estás engañando. Ella decía, no, nada de eso. Cuando decide marcarle, pues ya resulta que el compa está atrás y es como de no, que no, mija. No te puedo dejar el video completo porque luego resulta que esto, pues tienen derechos de autor y me lo baja YouTube, no lo publica, o Facebook o cualquier otra red social que se maneje con este tema de los derechos de autor, y ya después no se puede ver el video. Porque también he de decir que yo siento que este video es una broma. Déjame tú en los comentarios qué opinas de este video, si crees que sea verdad o si crees que sea una broma. Para mí, para mi forma de ver, con lo que estoy viendo este video, siento que es una broma. Entonces, pues eso también, si es una broma, pues luego va a salir el canal que hizo esta broma y me va a bloquear el video, por eso también no te lo dejo completo. Yo siento que es una broma, y si no es una broma, qué pasados de lanza estos compas. También, a ver, más allá de que sea una broma, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien? ¿Crees que hicieron bien en exponerla así? A lo mejor, creo yo, porque una cosa es que se pongan de acuerdo para estar los dos en un mismo lugar y salir y decir, ¿qué onda? Pues nos andas engañando a los dos. Y creo que otra cosa ya es como exponerla, como ponerla en las redes sociales para que todo el mundo sepa lo que estaba haciendo. Y sobre todo en esta forma en la que ella sale diciendo que no estaba haciendo nada. ¿Tú qué harías en ese caso? Si a ti te estuvieran siendo infiel, ¿qué harías en este caso? ¿Te pondrías de acuerdo con la otra persona para hacerle algo así? ¿Lo subirías a las redes sociales? ¿Perdonarías una infidelidad? Aunque pues si lo expones por las redes sociales, lo menos o lo último que tienes que hacer es regresar con esa persona. Si regresas con esa persona, la neta, o sea, primero la expones y después regresas con la persona, como que no tiene sentido. Pero yo en lo personal sí afrontaría como ese caso, sí le diría, a ver qué pedo, qué es lo que está sucediendo. No, pues que me fuiste infiel, pues llégale, adiós. Pero ya quizás a ese grado de exhibirlo, no siento que sería algo que no haría yo. Nada más sería como de, ah, me estás siendo infiel, pues órale, pues ya, llégale. Pero tú, ¿qué harías en ese caso? Puedes dejarlo aquí en los comentarios y ahí cotorreamos un ratito. Y bueno, por el momento esto ha sido todo. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima.